Amigos de Pío Deportes, nos encontramos con el gerente general de las Estrellas Orientales, José Serra, con quien vamos a tener una conversación amena respecto al conjunto de las Estrellas con mira a su participación en la venidera temporada 2014-2015. Buenas tardes, señor José Serra. ¿Nos podría decir sus orígenes en el béisbol otoño-invernal, cómo usted llega y la organización que representa en las Grandes Ligas? Gracias, hermano, por invitarme a este espacio. Yo soy también tan escuchado y tan visto programa. Realmente yo soy del Cibao, de una zona de la provincia de Duarte, San Francisco de Macorís, Pimentel, ese es mi pueblo. Hace ya bastante tiempo llegué a San Pedro de Macorís, hace alrededor de 26 años. Empecé a jugar béisbol allá, trayendo lo que desde niño hacía. De repente los Orioles de Baltimore me firman, Carlos Juan Benjar, empiezo mi carrera de béisbol, luego Liga de Verano en el 91. Voy a Estados Unidos a jugar 92, 93, 94, 95, en el 96, a final 95 me dejan libre. Y en el 96, a final 96, el señor Oneri Flita, que trabaja ahora con la organización de los Tampa Bay, me llama y me ofrece el trabajo para mí en República Dominicana y desde entonces pertenezco a los Cachorros de Chicago. En la Liga Invernal estuve con los Azucareros del Este, sirviéndole al señor Gian Giraldi como su asistente por 2 años y medio. Salí de allá, duré un año fuera y el señor Mayen, José Manuel Mayen de las Estrellas Orientales me contactó y me ofreció el trabajo de asistente general al señor Edith Toledo, conjunto a unos cuantos muchachos más que aún pertenecen allá. Y este año, en el mes de marzo, me ofreció el trabajo de gerente general y aquí estamos tratando de formar un equipo que nos ayude a llevar a San Pedro Macorís eso tan deseado, esa corona. ¿Cuántos años usted tiene como gerente general o representante de los Cachorros de Chicago en la República Dominicana? 18 años hasta la fecha. Y dentro de los peloteros que usted ha podido firmar, ¿cuál nos puede dar algunos nombres y cuál ha sido el que más le ha dado la satisfacción? Bueno, realmente sí te puedo dar algunos nombres. Entre ellos, el primer jugador que jugó la Grande Liga fue Juan Carlos Cruz, que pichó para el Licey, Francis Beltrán, Felipe jugó Grande Liga. Los muchachos que están ahora en este momento en la Grande Liga con nosotros, está Starlin Castro, Mármol, que acaba de salir de los Cubs el año pasado, Junior Lake, que está en Grandes Ligas ahora mismo, Wellington Castillo y Arimendi Alcántara. En el equipo de Detroit está Alberto Albuquerque, que también fue firmado por nosotros aquí en la República Dominicana, y unos cuantos más que ahora mismo no están en el béisbol, pero que sí tuvieron chance de estar en el roster de Grandes Ligas y jugar en Chicago. Hablemos de su posición como gerente general. ¿Usted cómo se define? ¿Cómo usted le gusta ser gerente? ¿Lo tradicional o lo antaño, lo viejo? O sea, las estadísticas de generación, las famosas sabermetrías de hoy en día que son tan importantes. En realidad, el béisbol no ha cambiado para nada. Y te diría, lo tradicional siempre vas a estar ahí. Pero, o sea, la sabermetría es algo que hay que implementarlo, porque es algo que la vida cada día va avanzando, el mundo, la tecnología, y mientras más información tú puedes recaudar y conseguir, pues sería mejor. Tenemos varios muchachos que manejan bien esa parte, que aportan esa parte. Y en lo tradicional, pues yo con bastante tiempo ya y otras personas que trabajan con nosotros, realmente un poco de las dos. Hablando de las Estrellas Orientales, ¿cómo usted ve el talento joven del conjunto oriental para esta campaña? Realmente, gracias al draft, usted sabe que en años atrás los equipos que más conseguían jugadores de talento eran el Licey, las Águilas, el Escogido, eran los equipos que realmente eran más mencionados aquí en la República Dominicana, pero gracias al draft, la escogencia de los jugadores ya en los últimos 8 o 10 años, creo un poquito más, ha dado realmente la ayuda a los demás equipos que no veían a sus jugadores con talento. La C3 tiene un buen material joven que creo que sería de gran ayuda este año para ver si nosotros por lo menos calificamos y vamos al round robin. Usted como gerente general se estrenó con un cambio que llamó poderosamente la atención y fue de Jordani Valdespín, quien pertenecía a las filas de los Tigres del Licey. Háblenos cómo piensan utilizar a Valdespín. Mira, y en los jardines, en el infield, y en qué turno al bar. Mira, como sabes, Valdespín es de San Pedro Macorís y siempre soñaba con jugar en su pueblo y poder ayudar quizás a su equipo a ganar. Yo sé que con él no habría ningún problema en jugar en cualquier posición siempre y cuando él pueda ayudar, y así me lo ha revelado él a mí, pero creemos que podría ser parte del line-up del medio, en el medio del line-up.
y también creemos que vas a iniciar la temporada como segunda base, y si en algún momento necesitamos su apoyo en el outfield por una u otra razón, pues creo que también allí podrías ayudar. Un punto a tomar en consideración fue el picheo abridor y el picheo de relevo de las Estrellas Orientales, específicamente zurdo, que le dio bastantes problemas a ustedes la temporada pasada. ¿Qué ustedes piensan hacer para olvidar ese trago amargo la temporada pasada y cómo piensan afrontar eso? Realmente sí fue uno de los problemas. Quizás si hubiésemos tenido quizás un poquito de apoyo en esa parte del equipo, quizás hubiésemos clasificado, pues tuvimos con tan mal año realmente que tuvimos, estuvimos bien cerca de clasificar. Este año estamos trayendo 7 pitchers importados, entre ellos son 4 abridores y 3 relevistas. Los abridores son zurdos, los 4, y de los relevistas hay 2 que son zurdos también, o sea, tenemos cubierta esa parte. Si esos jugadores vienen y hacen lo que nosotros esperamos, creemos que tienen chance de hacer, pero nosotros no, estamos en good shape. ¿Qué usted nos puede decir de la primera base y el campo corto de las Estrellas Orientales? Dos posiciones que dieron también dolor de cabeza al conjunto de las Estrellas. ¿Cómo piensan definir esas dos posiciones, esas dos vacantes? ¿A quiénes se las piensan entregar? Mira, en el campo corto, como todo el mundo sabe que en la República Dominicana, el campo corto nuestro es uno de los mejores defensivamente. Y estamos hablando de Juan Díaz. Juan Díaz es un jugador que cuando se habla de defensa no tiene que envidiarle a nadie. Y en el pasado su gran problema quizá que uno lo miraba era quizá la ofensiva. Y este año, gracias a Dios, estuvo en la organización de los Marlins de la Florida, a nivel de AAA, donde tuvo un muy buen año. El equipo de los Marlins hicieron con él, le quitaron el bate a la derecha, nada más está bateando a la izquierda, el cual se mostró más tranquilo y enseñó hasta poder, porque alrededor de 9 o 10 jonrones batió y alrededor de 2.80. O sea, creemos que si él trae lo que estaba haciendo allá y se somete a hacerlo aquí, creo que lo vas a aportar, no tenemos ningún problema ahí. En la primera base estamos importando un americano. Es una posición, ¿sabes?, de poder. Creemos que esta persona nos puede ayudar a hacer lo que tiene que hacer, un cuarto bate, un quinto bate, empujar carrera, dar sus 2 o 3 honrones y pueda ayudar. Quizá en este momento no te puedo dar el nombre de él, ¿sabes?, porque nuestro director de prensa sería la persona indicada para hacerlo, pero muy pronto tú tendrás información. Los importados en la estación pasada, específicamente en la primera base, no hicieron el trabajo con el conjunto oriental. Háblenos de las otras importaciones. Sabemos que traen a Evan McClain, conocido de la afición de las Estrellas y que prácticamente juega como nativo aquí en el país. Háblenos de esa contratación y de otras más. Realmente, McClain, como tú acabas de decir, ya es bien conocido aquí en la República Dominicana, ha hecho el trabajo siempre. Creemos que todavía puede seguir haciéndolo y creo que lo vas a hacer. Tenemos otros abridores que son algo parecido a McClain, como te dije de los nombres, pues saldría en unos días. Pero creo que estamos bien realmente, creo que el equipo tiene chance de clasificar. O sea, que la meta de cada equipo es quedar los 4 que van al round robin y de ahí ver qué pasa. ¿Usted nos podría hablar del dirigente de las Estrellas para esta temporada y cómo él podría ayudar a esos jóvenes, a ese talento que ustedes tienen? Nuestro dirigente es un señor muy conocido en el béisbol de la República Dominicana, en el béisbol en sí. Él estuvo con los Toros cuando los Toros ganaron la temporada hace ya, me parece, en el 2010-2011, como sí, realmente. Cuando yo estuve allá, él fui parte de ese staff cuando él estuve allá. Él estuvo con el Licey también. Es un hombre que sabe de béisbol, mucho béisbol, puede hacer uso de cualquier rama del juego, te puede ganar un juego con la pierna de los jugadores, aprovechar esa parte, el poder, el picheo, o sea, un hombre que lo que su equipo le da en esa noche en particular, él puede hacer uso de eso y ganar el juego. Un hombre con mucha experiencia, en este momento está en Grandes Ligas, él fue el manager de AAA de los Piratas de Pittsburgh y está en Grandes Ligas. El equipo cuando terminó la temporada de Liga Menor lo subió a Grandes Ligas y está con el equipo arriba. Creo que a principio del mes próximo o en la primera semana va a estar llegando al país. José, podríamos hablar de parte de los caballos de ustedes. En este caso, Miguel Ángel Sanó, un muchacho fornido, tercera base, que lamentablemente las lesiones han parado su desarrollo a nivel ofensivo y todo lo que puede hacer. Háblenos de él, ¿qué podríamos esperar de él en esta temporada y cuándo las Estrellas podrían usarlo, en qué fecha? Mira, realmente lo de Sanó es un día a día. Sanó es el tope prospecto de la organización de Minnesota. Todo el mundo sabe que él tuvo una cirugía en el codo de Tommy John. Creemos que
el equipo quizá lo deje jugar dependiendo de su calidad en eso, de su cualidad en el momento, en la segunda mitad. No creo que podemos contar con él en la primera mitad porque él está ahora en la línea institucional, ya está bateando y todo, pero hasta que el equipo no se asegure que él puede estar 100% en el terreno y no arriesgar su carrera, quizá perder un año más, no lo van a dejar. Usted sabe que es parte de esa estrella, pero realmente es de ese equipo, y hasta que ellos no nos den el sí o el visto bueno, nosotros no podemos hacer uso de él. Junior Lake, un jugador que se ha identificado plenamente con ustedes en la franquicia oriental. Háblenos de él, el cambio que significó para él de ser un infielder, campo corto y en ocasiones tercera base, a ser un outfielder. ¿Cómo él lo ha podido aclimatar eso? Mira, Junior Lake, tú sabes que es un juego de atleta. Y cuando se habla de atleta, Junior Lake no queda fuera. Junior Lake es un jugador completo, un jugador que te puede correr, te puede batear, te puede sacar la bola. Es un atleta total y quizá el traslado de él desde el infield al outfield no fue difícil por su condición de atleta. Realmente el muchacho nunca ha tenido experiencia, pero de una vez lo pusieron en el outfield, se adaptó y parece un outfield original de muchos tiempos ahí. Estoy seguro que para el primer día de la temporada se va a reunir al equipo y a empezar a ayudar a su equipo. La condición de Luis Jiménez, un jugador mejor conocido como Lucho Jiménez, ¿qué te nos podría decir? ¿Cuándo piensa entrar a juego? Y sabemos que Anaheim, su organización, va para postemporada y es prácticamente seguro que sea inscrito. Digamos de esa condición. Ese jugador, hemos hablado bastante y hasta hace día él nos había prometido que iba a venir a jugar desde el primer día. Pero como tú lo dices, y te acabo yo de decir también, es pertenencia de los angelinos o ellos pertenecen a otro equipo que no es necesariamente la Liga Invierno. Su equipo va a los playoffs, es de mucha ayuda, quizá una emergencia. Yo estoy seguro que se va a quedar ahí arriba hasta que el equipo pues avance hasta donde vaya a ir. Pero sí sabemos que tan pronto ese jugador tenga la oportunidad de venir a República Dominicana, se va a unir al conjunto a ayudar. Uno de los puntos claves de las estrellas el año pasado fue Marcos Mateo, su cerrador. Háblenos de él, cómo lo usarían, si estaría nuevamente el cerrador de las estrellas, o si estaría de relevo intermedio, o viniendo como un preparador, porque ustedes tienen también a Jerry Hill, quien ha sido de mucha valía para ustedes. Mira, Marcos es un jugador que podría ayudarte en cualquier rol que tú lo pongas, séptimo, octavo, noveno inning, pero teniendo ya la experiencia y habernos ayudado bastante, realmente un jugador cuando viene el noveno inning, tú le entregas el noveno y si está ganando, tú sabes que ese juego difícilmente tú lo pierdas. Hasta que él no nos enseñe que no puede con ese noveno inning, realmente él va a ser el cerrador. Y aunque tú me hablas de Jerry Hill es muy bueno, podría cerrar el juego, pero Jerry Hill también hace un buen trabajo y lo creo que quizás la parte mejor para él hace dos años fue el séptimo inning y el octavo inning. Un lanzador que a ustedes ha sido también buque insignia y que no ha podido participar en los últimos tres campeonatos es Radamés Liz. ¿Qué usted nos puede decir de él? Porque lo vemos muy motivado, inclusive fue el primer día de práctica con ustedes. ¿Estaría Radamés Liz en la rotación abridora? Sabe que Radamés Liz es San Pedro Macorís, es un fanático del equipo y siempre ha tenido el deseo de poder ayudar al equipo. Sabe que el béisbol es un negocio tanto para los dueños como para el jugador y en los últimos cuatro años se había ofrecido un buen contrato en el Oriente y fue para allá y cuando el pelotero firma por allí lamentablemente esas ligas toman todo el tiempo y no había podido jugar acá, pero este año firmó con Toronto, jugó en AAA, el cual tuvo una buena temporada y desde allá él me hablaba y me decía, me mostraba el interés de venir aquí al país a jugar con el equipo y como puedes ver, él se presentó realmente en el minicamp que tú mismo desde el primer día estaba allá. Él va a estar desde el primer día, él está trabajando para ver si gana una posición en la rotación. Y creo que sí, porque el muchacho tiene un brazo sano y vamos a sacar lo mejor de él. Hablando de Félix Pierre, uno de los jugadores populares de las estrellas, ¿qué usted nos puede decir de él? ¿Cuándo entraría a juego? Porque sabemos que ustedes tienen una nueva importación para jugar el center field. La razón de esa importación, Austin Wakes, fue realmente por el motivo de que Félix Pierre está jugando en el Oriente, en Corea. En este mismo momento, Félix está en Corea, el equipo, la liga en Corea está paralizada en este momento por causa de unos Juegos Olimpiados, de Olimpiadas. Y esa liga reanuda el primero del próximo mes. Vamos a jugar 11 juegos, a partir de esos 11 juegos, entonces él va a regresar al país. Creo que para el 22 o el 23 de octubre va a estar en el país.
Entonces, quizás se tome unos 10 días libres, empieza a practicar. Creo que para mitad de noviembre o en la última semana, quizás en noviembre, él esté uniéndose al equipo. Esa fue la razón de haber traído al americano, porque necesitaba un center field, un legítimo center field que Piano no lo iba a poder dar al principio. Entonces, ya para cuando el tiempo del americano y después se vaya, entonces Felipe se une al equipo y juega center field. Hablando de los veteranos, Dennis Fields, Nelson Pérez, Alexander Valdés, ¿cuál va a ser el rol de estos jugadores en las estrellas? Bueno, Dennis Fields ya no está con nosotros. Nosotros lo dejamos libre hace alrededor de 3 meses. Escuché o supe que el escogido lo firmó. Nelson Pérez era, bueno, uno no puede quizá decir va a ser este rol porque todos están allí. Depende, o sea, el que pueda aportar para ganar, esa va a ser la persona clave, porque aquí, además de querer desarrollar los jugadores, queremos ganar, esa es la meta realmente. Pero si él no se gana una posición de jugar todos los días, sería un buen bate para venir del banco y ayudar al equipo quizá en un momento dado a ganar un juego. Alexander Valdés, un jugador que ha estado en las estrellas los últimos años, ha aportado siempre, ha tenido sus buenos años. El año pasado fue quizá nuestro mejor jugador. Él sabe que a Valdés tú lo puedes poner en tercera base, lo puedes jugar en segunda base, puede de DH. O sea, siempre le va a dar a uso más quizá que Nelson Pérez realmente, porque él puede aportar un poquito. Retomando la posición número 2, ustedes le van a dar la posición a Alberto Rosario, un hombre que es una pared detrás de la receptoría, ¿o piensan hacer una importación? Alberto, como tú acabas de decir, es muy buen receptor, pero en este momento estamos trayendo a un americano, juega AAA con los Baltimore Orioles, se llama Brian Ward, ya fue anunciado hace unos días. Creo que él va a ser, o creo, no estoy seguro que será el primer catcher. Alberto será nuestro segundo catcher. Sabe que la posición que más se trabaja a diario es la receptoría. Va a tener su día libre. Entonces, en ese momento Rosario va a entrar a jugar. Y sé que él va a aportar mucho porque él ya es un catcher probado en la liga. José, ¿usted nos podría decir qué hay de cierto con lo del cubano Yasmani Tomás, de que los Cachorros le ofertaron unos 30 millones de dólares? ¿Qué hay de cierto? Si es verdad, usted nos puede decir, ¿no? Hasta ahora no hay equipo que le han ofertado. Todo el mundo lo está mirando, lo está conociendo. Creo que quizá el momento de una negociación no ha llegado. Nosotros en ningún momento lo hemos ofrecido. Lo hemos visto, realmente sabemos el talento que tiene. Sabemos que nos gusta a todos. Es cosa, es para considerar. Tú sabes que nosotros tenemos una gran aglomeración de outfielders en las grandes ligas ahora. Pero nunca tener talento no pesa realmente, pero hasta ahora no se ha ofertado nada. En lo personal, las Estrellas Orientales, 46 años sin ganar. ¿Significa un gran reto para usted de manera personal como hombre de béisbol? Pero ¿cómo usted maneja esas expectativas de la fanaticada oriental que espera mucho de este conjunto y dejar atrás una sequía de más de 4 décadas? Es así. Como tú sabes, cada vez que llega un gerente nuevo, hay nuevas expectativas, todo el mundo cree que va a ganar, y en este caso, en mi caso, no creo que cambiaría, todo sigue igual, todo el mundo esperando. Como he hablado con los jugadores, con los coaches, las personas que tenemos, las Estrellas han tenido jugadores desde siempre, desde que yo sé de béisbol, las Estrellas han tenido buenos jugadores para ganar. Quizás no han hecho lo que se llama un equipo, formar un equipo para ganar, el cual estamos tratando de cubrir esa parte, de tratar de hacer los peloteros fanáticos del equipo, que se entreguen cuerpo y alma, que les duela, que traigan, que piensen más en un campeonato, en las Estrellas Orientales, que en ellos mismos. Creo que quizá usando esa, más el talento que los muchachos tienen, creo que nosotros tenemos chance de quizá avanzar y poder ganar. El estadio de Telo Vargas, ¿cómo se encuentran las condiciones de su casa, de la casa de los Big Leaguers dominicanos? En perfecta condición. Sabe que el señor Mayen es la persona que se encarga de darle mantenimiento a ese estadio, aún sabiendo que es del estado, pero está en perfecto estado. Si la liga empezara hoy, creo que sería el estadio que está mejor en este momento. ¿El mensaje que usted le daría a la fanaticada oriental para de cara a esta venidera campaña que inicia el 16 de octubre contra los Toros en el Francisco Michel? Bueno, tú sabes que yo siempre uso la palabra paciencia, y decir paciencia a los fanáticos después de 46 años sin ganar es difícil, pero sí pido eso, pido un poquito más de paciencia. 46 años, unos meses más, no creo que hace la diferencia. Y realmente deseando que nos apoyen, y de seguro, señores, de seguro, entiendan, desde el primer momento vamos a tener un equipo
ahí dentro del terreno que puede darle a ustedes o a nosotros todo lo que queremos realmente. Tenemos un buen staff de trabajo, tenemos buenos jugadores, tenemos entusiasmo, todo el mundo quiere que rompa ya el momento para empezar a jugar, y con Dios delante, fuerte vamos a trabajar para traer eso a la casa. Bien, damos las gracias al señor José Serra por sus palabras para PioDeportes.com. Desearle suerte a este conjunto oriental para la venidera campaña, y que las puertas de nuestro espacio están abiertas para cualquier inquietud, cualquier información que ustedes deseen pasar sobre el conjunto de las Estrellas Orientales. Muchas gracias, Juan, por invitarme. Amigos, las palabras de José Serra con nosotros en PioDeportes.com.